Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de Scalping en vivo. Hoy es domingo 5 de diciembre. Estamos en un mercado extremadamente súper, ultra, hiper lento. Aquí ya tengo aproximadamente eh, 9 minutos. Y fíjense cómo no se ha movido nada. Miren el 1%, lo lejos que está. Pues acabo de entrar a esta operación eh, prácticamente. No debía haber entrado porque dije que hoy no iba a operar, que hoy iba a descansar. Pero bueno, aquí estoy metido en la operación. Fíjense que he colocado mi stop loss acá. Este es mi, pre mi precio de protección. No es un stop loss muy largo porque la verdad es que el mercado está súper lento y no se sabe qué es lo que va a pasar. Estoy operando este retroceso. Fíjense. Mira cómo va. El precio está súper lateralizado. Ok. Mira cómo va subiendo, va bajando. Entonces tenemos una pequeñísima tendencia bajista. Mira cómo este máximo es mayor que este máximo. Y luego viene este que no pudo, no pudo continuar. Y aquí pudiera empezar un retroceso más abajo buscando buscando romper esta, este soporte que está acá. Fíjense. Acá hay una zona de soporte, tocó acá y tocó acá y se regresó. Pero pudiera ser que fuera que pudiera buscar eh, digamos de nuevo esa zona de soporte, que es lo que yo estoy diciendo que pudiera pasar acá. Les recuerdo, señores, que esto es probabilidades. Nadie tiene el, el 100% de certeza de que puede pasar eso. Fíjense la EMA de 13 funcionando como eh, resistencia en este movimiento. El stop loss, como les comenté, lo tengo acá, bien cerquita. Pudiera bajarlo ahorita acá mismo y protegerme, pero como el mercado está tan lento, voy a aguantarme o voy a, voy a ponerlo a ver qué pasa. Recuerden que también estamos trabajando con la herramienta Finandi que nos permite hacer esto. Miren esta magia, ahí acabo de mover el stop loss y miren cómo se mueve en Binance. ¿Vieron? Eso está brutal. Eso me encanta muchísimo de Finandi. Miren cómo bajó. Yo pudiera tomar ganancias de una vez acá porque el mercado está súper lento. Pero bueno, van a pasar dos cosas. O me saca con el 1% de ganancias o me saca acá, eh, digamos, entre comillas, con break-even. O sea, no voy a tener ningún tipo de pérdidas. ¿Por qué lo pongo un poquito más abajo de la entrada? Porque recuerde que Binance siempre cobra comisión. Ellos siempre tienen que ganar. Déjame verificar si está grabando el audio porque en la clase, en el video pasado, no. Ok, aquí estamos. Entonces... Eh, pues esas son las dos cosas que va a pasar cualquiera de las dos cosas que pasen no voy a hacer más operaciones hoy porque hoy es domingo como les dije mercado súper lento ahorita tuve un tiempo antes de hacer otras cositas y bueno decidí ver qué tal y entré ¿qué estoy haciendo? estoy tomando la M13 como resistencia estoy operando con la tendencia aunque está lateralizada ahorita fíjense que está en tendencia bajista ahorita miren a partir de acá Empezó a retroceder, retroceder, retroceder. Entonces pudiera seguir retrocediendo. O pudiera volver a tomar su curso hacia arriba. Y, y se sigue manteniendo lateral en esta zona que tenemos acá. Que es bastante grande. Ok, recuerden que estamos operando vela de tres minutos. Queremos ver qué pasa. Uy, ahí subió muchísimo. Lo estoy viendo aquí por la otra computadora. Puede ser que me toque mi stop loss. Si me toca mi stop loss, bueno, no pasa nada. De por sí lo que ya quiero salirme de la operación porque ya llevo mucho rato y es un poco tedioso. Ahí la tocó, ¿vieron? Tocó mi stop loss, me sacó de la operación por completo, ¿ok? Entonces, colocando el stop loss allí de esa manera, cuando nos saca, pues no perdemos, salimos en cero, por decirlo. ¿Cuál es el problema? Que a veces toca el stop loss y luego se va hacia el take profit. Entonces, tú tienes que saber cuándo lo puedes colocar y cuándo. Puedes dejarlo eh, correr, ¿ok? Puedes dejar tu stop loss acá. Fíjense, yo tenía el stop loss acá. Ahí estaba el 1%. Y mi ganancia del 1%, no estoy muy seguro, pero digamos que estaba acá. ¿Ok? Y que entré acá. Solo por poner ejemplo. Bueno, no, entré por acá. Y la ganancia estaba por aquí, ¿ok? Y mi, mi stop loss estaba aquí arriba, como les comenté. ¿Por qué estaba aquí arriba? Porque yo, los stop loss siempre hay que colocarlos como precio de protección. ¿Ok? No podemos colocarlo exactamente al 1%. ¿Qué pasa? Yo a los alumnos que están haciendo el curso, que están empezanditos, les comento que es mejor colocarlo al 1% mientras se acostumbran a la plataforma, ¿ok? Mientras se acostumbran a usarla, mientras van entendiendo las gráficas, mientras van a aprendiendo cómo se está manejando el precio, mientras van leyendo las velas, van entendiendo cómo leer las velas. Ok, para eso yo les digo que siempre el stop loss lo coloquen al 1% fijo. Pero después que ya tú estás avanzado, que tú entiendes muchas cosas, tú vas colocando tu stop loss no al 1% fijo, sino dependiendo de tus puntos de eh, protección. Por ejemplo. Aquí hay un punto de protección. Fíjate. Esto es un punto de protección. Ahí estaba mi stop loss. Y bueno, fíjate cómo lo fue a buscar derechito. Si no me hubiese salido en breakgiving. Eh, o aquí en mi punto de entrada. Posiblemente toca ahorita mi stop loss. ¿Ves? Y hubiese perdido el 1%. Entonces estuvo bien colocarlo acá. Hay veces que pasa que tú colocas el, el stop loss acá, lo bajas y se regresa, te saca de la operación y luego va por tu 1%. Entonces hay que saber cuándo hacerlo. Entonces este era mi primer, digamos, punto de protección. El segundo punto de protección pudiera ser este. ¿Ves? Acá. Entonces ella baja, sube, baja, no logra seguir bajando, sino que sube. Y pudiera continuar hacia arriba en otras velas o en esta misma vela y pudiera o romper este para seguir hacia arriba o simplemente llegar hasta acá. Y caer otra vez. ¿Ok? Como les digo, a ciencia cierta no sabemos qué pudiera pasar. Pues aquí tenemos un, un doble piso. Este. Sí, aunque está muy lejos, tenemos un doble piso que pudiera decir que el precio puede romper hacia arriba. Pero en teoría, miren cómo está todo lateralizado acá en este movimiento. Miren esto. Miren acá. Como está lateralizado, ¿vieron? Esto está lateralizado acá. En este lateral, en este lateral pues sí hay. Miren, hay un 6.10%. Es decir, que nosotros podemos operar esto. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos solamente el 1%. Pero, como les dije, el mercado está muy lento, está muy tedioso. Ahora, si hubiésemos operado la, la estrategia que siempre tenemos, fíjense aquí, hubiésemos sacado un 1% en esta operación. Aquí hubiésemos sacado 1%. Aquí, bueno, no llegó a tocar la, las bandas de Bollinger, pero casi casi. Y si hubiésemos entrado, pues hubiese tocado nuestro 1% también. Ahí tenemos tres posibles entradas, incluso en lo lateral. ¿okay? Recuerden que cuando la tendencia está cayendo, o sea, cuando hay una tendencia bajista bien notable en los tres minutos, pues es más difícil que toque. En la banda de Bollinger superior, entonces nos apoyamos, bien sea en la EMA de 13, fíjense cómo esta EMA de 13 funcionó como resistencia total para toda esta caída, o en la EMA de 50, todo depende de cómo tú veas el precio. A todas estas, lo más importante es tener horas de experiencia para comprender cómo funcionan las velas y cómo funciona la acción de precio, y para entender qué es lo que está pasando en el momento. Entonces en esta oportunidad no vamos a anotar nada en el Excel porque prácticamente salimos así, vuelvo y repito, hoy es domingo, quise hacer una operación, no se dio. Fíjense, salí sin pérdida, sin ganancia. Si me hubiese quedado a esperar que tocara mi stop loss, lo hubiese tocado. Estaba esperando que esto retrocediera un poco más, pero lamentablemente no se fue hacia abajo, estuvo casi mira. Casi casi, aquí estaba mi 1% y mira hasta dónde llegó. Que hubiese bajado un poquito más y me tocaba el 1%. Aquí también me hubiese podido salir en market. El stop loss lo hubiese podido bajar más. A para que me sacara con un poco más de ganancia. Pero bueno. Eh, como les comenté. El mercado está súper lento. Y no. No quise hacerlo. Quise esperar a ver qué pasaba. Bueno, chicos, les mando saludos. Aquí tenemos el video de hoy. Esta fue la operación de hoy domingo. No voy a hacer más operaciones. No voy a hacer. Eh, no voy a entrar más al mercado por hoy domingo. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Hoy estuvo todo rojo. Absolutamente. Ayer y hoy. Está todo rojo. Eh, algunas monedas, pues se han, se han recuperado un poquito. Pero la mayoría, la mayoría están cayendo. Es normal que eso pase. Recuerden que todas las monedas tienen que fluctuar. Vamos a ver el caso de Alice. No conozco. Recuerden que yo no me meto mucho con proyectos ni con. No me caso con ninguna criptomoneda. Sino que. Simplemente opero la más volátil. Bueno, miren este caso, fíjense. Lo que siempre les digo, aquí salió, esto fue días antes o semanas antes. Fíjense cómo salió de la banda de Bollinger superior. Luego entró, o sea, se regresó a la banda de Bollinger. Y bueno, me hizo todo este retroceso. Ya lleva retrocediendo desde hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Desde hace 10 días lleva retrocediendo. Bueno, llegó a retroceder casi un 100%. Ok. Caso contrario de Gala. Fíjense que Gala es un caso muy particular. Porque. Vamos a ver cómo va Gala. Miren esto. Déjenme eliminar acá. Fíjense. Mira cómo subió. Desde esta vez que se salió de la banda de Bollinger. En ningún momento llegó a regresar por completo a la banda de Bollinger. ¿okay? En este caso, la banda de Bollinger se fue hacia las velas. Siempre fue así. La banda de Bollinger se fue hacia las velas. Yo puse. En el teléfono tenía una entrada acá. Este. Una entrada ficticia. Como para ver qué pasaba si yo entraba. Y la dejaba correr. A ver si en algún momento, como ya estaba fuera de la banda de Bollinger, en algún momento pues las iba a meter otra vez. Pero este no fue el caso, fíjense. En este caso pudo más el fundamental. Bueno, siempre puede más el, el análisis fundamental que el análisis técnico. Porque un fundamento que, que te empuje la moneda hacia arriba o hacia abajo te mata el análisis técnico totalmente. Entonces en este caso, como estaban las cosas de los juegos, del metaverso y eso, eh, tengo entendido que esta moneda... Tiene que ver con eso, pues fíjense, subió, 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 subió. Si yo hubiese entrado acá, que eso lo he visto, que me lo, me lo han comentado varias personas. Si yo hubiese entrado acá y no pongo stop loss, o sea, hubiese entrado en short y no pongo stop loss, sino que dejo que eso suba, miren, aquí me hubiese liquidado la cuenta. Mire, subió un 200 y pico por ciento. Entonces, ¿qué es que es importante colocar el stop loss, por lo menos ahorita en la operación que hicimos, vamos a ver. Eso fue con Alice, ¿verdad? Vamos a ver cómo va. Eh, en ese caso iba a perder el 1%. En ese caso en Alice, ahorita en la operación que hicimos. Porque estaba mi, mi stop loss al primer pu punto de protección que era este. ¿Ok? Aquí está. Acá yo hubiese perdido. Si yo hubiese elegido colocarlo en el segundo punto de protección que es este, pues hubiese perdido un poco más perdido que un casi un 3% hubiese perdido bueno si sube todavía no está subiendo mira cómo está si yo hubiese colocado el stop loss acá pudiera pasar también que ella toca el 1% no me saca porque mi stop loss está aquí y luego vuelve a caer otra vez completo y toca mi, mi take profit todo depende las monedas se mueven diferentes y dependiendo del momento pues ellas va, va haciendo entonces nada, muchachos, recuerden que la descripción del link está, perdón, en la descripción de la, de la, del video hay un link en donde puedes ingresar a nuestro canal de Telegram por ahí estamos conversando. Eh, también está mi TikTok que creo que hoy lo voy a reactivar otra vez. La verdad es que me da, me dado unas vacaciones de redes sociales y por eso también los videos de YouTube no he subido mucho. Eh, y también está mi WhatsApp directo. Me escribes allá para preguntarme cualquier duda que tengas con respecto al curso. Recuerden que tengo un curso en donde les enseño a hacer trading con criptomonedas y les enseño a operar en el mercado de futuros para poder ser rentable mes a mes. ¿okay? Entonces nada, allí tienen el link. Dice WhatsApp directo, si no me equivoco. Y me escriben y conversan conmigo y me preguntan cualquier cosa con respecto al curso. Miren esto como se fue hacia abajo, ¿ves? Tocó el 1% de stop loss. Y parece que va hacia abajo. Hay que ver si ahora la Ema de 13 se, se transforma en un soporte y la empieza a subir. O si simplemente la vela lo rompe y se va hacia abajo. Pero no nos vamos a quedar aquí porque si no van a ser horas y horas. Miren, cómo está eso súper lentísimo. Miren lo lento que se ha movido la moneda. Yo entré acá. Ya hubiese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 por 8 24 minutos de operación y ya eso es muchísimo para scalping recuerden que nosotros queremos entrar y salir rápido en esta oportunidad pues no nos dio nada en el mercado no salimos con ganancia no pasa nada mañana es otro día vamos a descansar y nos preparamos para la semana chao chicos nos vemos